Hola, buenos días. Estamos aquí en otra nueva charla que va a dar Ángel García Crespo, profesor aquí en la universidad, que trata sobre la ingeniería para la accesibilidad audiovisual. Y muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y espero que os guste. Gracias a vosotros y a todos los que estáis aquí. Vamos a hacer una charla, vamos a hacer algo interactivo. Voy a hablar yo y vosotros vais a escuchar. ¿Vale? También los que están en streaming. ¿Vale? Hola a todos. Voy a intentar que no lo pasemos bien, pero creo que antes de nada lo primero que hay que hacer es saber qué demonios es lo que estoy haciendo yo aquí, ¿vale? Entonces he puesto un pequeño currículum mío, ¿de acuerdo? Dividido en varias facetas. Por un lado, bueno, pues lo que soy desde el punto de vista de currículum académico, ¿de acuerdo? Qué cosas hago dentro de la universidad y la parte final que tal vez es por qué me metí yo en estas batallas de la accesibilidad audiovisual, que luego vamos a contar, porque mi objetivo al final es que veamos cómo la parte de ingeniería puede ayudar a otras personas que a mejorar su vida, ¿vale? Entonces, además de ser profesor, y que alguno de vosotros me habéis sufrido, ¿verdad? Y otros a lo mejor me sufriréis, pues yo hago cosas raras. Entonces, entre las cosas raras que hago es teatro o cine, ¿vale? ¿Por qué hago eso? Bueno, pues simplemente porque me apetece y me gusta, y un día empecé a escribir y resulta que escribo bien, ¿vale? No porque lo digo yo, sino porque me dieron premios. Después me pasé a dirigir teatro, y entonces, estoy hablando de hace demasiado poco, tal vez. Resulta que también dirijo bien a los actores, jamás lo había hecho, y como el teatro es muy estresante, porque yo soy una persona muy controladora, y cuando se levanta el telón, los actores ya pueden hacer lo que quieran y tú ya no puedes hacer nada, entonces me pasé al cine, ¿vale? He hecho varias pelis y la última peli que hice la hice en Brasil. Ahora mismo estamos en la búsqueda de distribuidores y posiblemente ya tengamos distribuidores para Europa y para Estados Unidos, y posiblemente se estrenará antes de fin de año, con lo cual espero que vayáis a verla. Y a raíz de eso me metí en todo lo que es la parte de accesibilidad audiovisual. Belén, que la conocéis todos, que es la directora del CESIA, me dijo: Ángela, tú que haces cosas de estas raras, ¿por qué no llevas el tema de sensibilización social? Y yo dije: pues no tengo ni idea de qué es eso, pues venga, pues me voy a meter, ¿de acuerdo? Y me encontré con una situación, estoy hablando de hace 5 o 6 años, en la que me di cuenta de que había un grupo de personas, como eran las personas con discapacidad sensorial, que son las personas ciegas y las personas sordas, que no podían acceder a cosas que a mí me gustaban, como puede ser el cine o el teatro. Es decir, si nosotros no vemos o no oímos, pues no podemos ir al cine, ¿de acuerdo? O no podemos ir al teatro, pues no nos enteramos absolutamente para nada. Entonces, me resultó curioso porque jamás me había planteado yo esa situación, y entonces empecé a investigar sobre el tema, ¿no? Y bueno, pues me di cuenta de que no era un problema técnico, ¿no? Es decir, que se resuelve más o menos fácilmente la situación técnica, y que era más un problema, pues, que la gente desconoce cuál es la situación de las personas con discapacidad sensorial. Entonces, bueno, pues me puse a recorrer España, a hacer talleres como este, con la misma afluencia masiva de gente, por toda España, hasta que al final de ser tan pesado, en uno de esos festivales me dieron un premio y todo. Yo digo el premio a ser pesado, que la verdad es que me hizo mogollón de ilusión. Y desde hace 2 años estoy intentando llevar todo este know-how que nosotros tenemos y que hemos adquirido respecto de la accesibilidad audiovisual a Iberoamérica, con una red iberoamericana que coordino yo, que se llama Melisa. Ahora ya no sé muy bien qué demonios. Melisa significaba algo, era un acrónimo de algo, pero ahora mismo ya no sé muy bien qué es. ¿Vale?
realmente lo que sucede ahora mismo en muchos casos, esto es una foto de unos estengomas sacadas de una parada en Atlanta, Estados Unidos, ¿vale? De una exposición de fotografía respecto a la discriminación. Este es el lavabo para los blancos y aquel para los negros, ¿de acuerdo? Esto es realmente lo que sucede ahora mismo en respecto a la accesibilidad audiovisual, es decir, los ciegos o los sordos, ¿de acuerdo?, tienen unas limitaciones a la hora de acceder a la cultura. Entonces, para mí la cultura es básica porque es el pilar de la sociedad. Nosotros estamos en determinada sociedad que se asienta, ¿de acuerdo?, en una cultura que ha venido durante muchísimos años creándose. Y ahora mismo estamos en una sociedad muy audiovisual y estamos echando fuera de esa sociedad a las personas ciegas o a las personas sordas. Hay un 5% de personas con discapacidad sensorial. Aproximadamente, además, es un 2,5% de personas sordas y un 2,5% de personas ciegas, ¿vale? Y esto es así, pues, en todos los países del mundo, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que nosotros aquí somos 40 millones, luego hay 1 millón de personas que son o ciegas o sordas. Hostia, ¿vale? Eso es una cosa seria, ¿vale? Es decir, realmente estamos echando fuera a un montón de personas. Lo que yo quiero ahora es mostraros cómo ve una persona sorda y una persona ciega el cine, ¿vale? Para que nos pongamos en su piel. Lo que voy a hacer es poneros un corto muy chiquitito, que dura 3 minutos, para que realmente sintamos cómo una persona sorda ve el cine.
habéis enterado de algo? No. ¿Vale? Es decir, esto es como una persona, si fuera al cine, vería el cine. ¿De acuerdo? Entonces, veis que es bastante complicado ir al cine para una persona sorda. Cuando estoy diciendo cine, estoy diciendo cine, estoy diciendo teatro, estoy diciendo televisión, ¿de acuerdo? Estoy diciendo cualquier cosa. Eso significa que nosotros, ¿no?, estamos excluyendo a esa persona, ¿vale?, de la cultura y de la información. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a verlo sin imágenes, ¿vale? Que sería como lo vería una persona ciega. 1, 2, 3, 4, ¡puta madre! Espectáculo, pregunta de espectáculo. ¿Cómo se llama la marcha con que termina el concierto del Año Nuevo en Viena? Tienes 3 minutos. Me la sé, que sí, me la sé, muy bien, me la sé. Marcha Radetzky. Deletrea. Eso no vale. Ah, si la sabe, deletrea. Sois unas tramposas. No sabe, la, qué pena, qué pena, la. Me da igual porque la tengo aquí. Está aquí, ese. No vale consultar. ¡Enciéndete! Encima no tengo internet. No tengo internet, vaya mierda. ¡Vale, que internet! ¡Eso! ¡Abre ya! ¡Pero que abras! ¡Que abras! ¡Me estoy a todos los ordenadores! ¡Se han movido de la Radetzky! ¡Estoy más que harto acá de los computadores! ¡No lo aguanto más! ¡Que no mando! ¡Abre! ¡Eres un tramposo! ¡Que no puedes abrir! ¡Ya me haces igual! ¡No se puede mirar en internet! ¡Tú lo sabes! ¡Abre! Fijaros que curiosamente una persona ciega se entera más de una película que una persona sorda. ¿Cómo se soluciona esto? Porque si lo que nosotros estamos aquí es intentando buscar soluciones, ¿vale? Bueno, pues se soluciona bastante fácil, ¿vale? Se soluciona con el subtitulado para sordos y se soluciona con la audiodescripción para ciegos, ¿vale? Entonces voy a contaros un poquito en qué consiste el subtitulado para sordos. Si vosotros ponéis la tele, los subtítulos, veréis que aparecen subtítulos en colores, ¿de acuerdo? Y que además aparecen los sonidos más relevantes, que aparecen pues lluvia, risas, ¿de acuerdo? Trueno, ¿vale? Para la persona sorda lo importante es poder identificar quién es el personaje que está hablando. Entonces, hay distintos modelos, y uno de los modelos es el modelo español, fundamentalmente, que lo que hace es identifica a cada personaje con un color, ¿de acuerdo? Entonces, pues uno aparece en amarillo, otro en verde, otro en azul, y la persona sorda, pues rápidamente ve que hay uno que está hablando, ¿de acuerdo? Y entonces dice, vale, pues este es el amarillo y este otro es el verde, ¿de acuerdo?
y además aparecen los sonidos más relevantes, lo que está pasando ahí, pues las risas, de acuerdo, si público, pues, un disparo, de acuerdo. Y ya aprovechamos a decir también cuál es el estado de ánimo o cómo dice una frase la persona, ¿vale? Pues irónico, dudando, tartamudeando, ¿de acuerdo? Es decir, ya le damos todo el paquete de toda la información, ¿de acuerdo? Y ese es el subtítulo para sordo. ¿La audiodescripción en qué consiste? Bueno, pues en que alguien le tiene que contar a la persona ciega qué es lo que está sucediendo en la película, porque él lo está oyendo, ¿de acuerdo? Pero hay momentos, como vosotros habéis tenido la suerte, lo habéis visto primero con audio y después con voz, y sin audio, después con voz, habéis visto las imágenes, entonces sabéis que hay un momento que el chico sale de la puerta, nadie habla, se va hacia el salón, ¿de acuerdo? Entonces la persona ciega dice, ¿qué está pasando ahí? Entonces, el de al lado, que ha ido con él al cine, le dice, se va, el chico se va para el salón, ¿de acuerdo? Esa es la audiodescripción. La audiodescripción, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues ponemos una voz en off, ¿vale?, que ya habitualmente está pregrabada, y que le cuenta a la persona ciega qué es lo que está sucediendo en ese momento. De tal forma que la persona ciega es completamente autónoma para ir al cine, ¿vale?, o para ver la tele, o para ir al teatro, y puede disfrutar en igualdad de condiciones de lo que nosotros podemos hacer, ¿vale? Voy a poneros un ejemplo, voy a poner uno para no ser muy pesado, que mezclo la audiodescripción y el subtitulado en un solo paquete. Basado en un hecho real. Nosotros en determinadas piezas, como puede ser un corto, ¿vale?, también en alguna película, en algún largo, la película empieza y ya tenemos un mogollón de información. ¿Os acordáis cuál era el primer plano de esto? Que se ve ahí un trivial, ¿de acuerdo? Y la gente ya empieza a hablar. Yo ahí no le puedo contar nada a la persona ciega, con lo cual no sabe qué es lo que está sucediendo, no sabe si está en una nave espacial o en un salón del oeste, no tiene ni idea, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, bueno, pues le ponemos una pequeña sinopsis antes de empezar la película, y entonces así pues tiene más información. Sinopsis. En el salón de una casa se encuentran dos chicas y un chico. Llevan toda la tarde sentados en el suelo jugando al trivial, y en la mesa hay boles con patatas fritas, panchitos y bebidas. El chico está a cuatro casillas de conseguir la victoria. Uno, dos, tres, cuatro, ¡puta! Bueno, esos son los subtítulos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos ahí? El chico, hay alguien que está hablando, ¿de acuerdo? Y es en amarillo, y además le ponemos la música. ¿Me subís un poquito el audio, porfa? Veis que ahí no hay nadie en plano, realmente no sabemos quién está hablando, ¿de acuerdo? Si pusiéramos siempre el color que nosotros estamos acostumbrados que en una película de versión original, que aparecen todos los subtítulos en blanco, claro, yo oigo, yo sé quién es, que quien está hablando es distinto, pero la persona sorda no lo sabe, ¿de acuerdo? Entonces ya, aquí lo lee. Espectáculo, pregunta al espectáculo. ¿Cómo se llama la marcha con que termina el concierto del Año Nuevo en Viena? Tienes tres minutos. Fijaros que hasta ahora no ha salido ninguna cara, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos que hay tres personas, cada una distinta, hablando de determinadas cosas, ¿vale? Se levanta y contento canta la respuesta. Esa es la audiodescripción. Me la sé, me la ¿vale? sé, que sí, me la sé, me la sé, me la sé, muy bien, me la sé, muy bien, me la sé. Marcha la esquina. Las chicas se niegan a decir. Eso no vale. Ah, si la sabe, deletrea. Sois unas tramposas. No sabe, no sabe, la 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 la. Qué pena, qué pena. ¿Veis? Ahí hemos puesto grita, ¿de acuerdo? Está gritando. Dice, ¿le vemos? Bueno, pues a lo mejor no estaba gritando, realmente sí está gritando. El chico busca en un cajón de un móvil. Las chicas se abalanzan sobre él, tirando al suelo el bol de patatas fritas de la mesa. Una de ellas ha cerrado el cajón. La otra está agarrando al chico por detrás. El chico se levanta y sale corriendo del salón y se encierra en una habitación cerrando con pestillo. Las chicas salen corriendo tras él y gritan desde detrás de la puerta. ¡Ponemos
El chico se acerca al ordenador que hay en la habitación. ¡Enciéndete, enciéndete! ¡Encima no tengo internet! ¡No tengo internet! Vale, fijaos que aquí yo, esto es un ejemplo, estoy juntando la audiodescripción a subtitulado, ¿vale? La audiodescripción, que es la voz en off de esta chica, ¿de acuerdo? No se oye, la persona lleva, luego lo veremos, ¿vale? Una petaca o lleva algo, ¿de acuerdo? Y recibe por ahí la audiodescripción, el resto de la sala está oyendo el audio normal y él está oyendo el audio de la audiodescripción además, ¿vale? De tal forma que él puede seguir la peli. Aquí estamos haciendo un pupurrí para no aburriros, ¿vale? Entonces, veis que no hay un problema grave, ¿de acuerdo? Es decir, ahí está subtitulado, está audio descrito, ¿de acuerdo? Luego, realmente lo que había era un problema pues, de información. ¿Quién de aquí sabía que las personas con discapacidad tenían problemas y que no podían ir al cine o al teatro? Porque estáis metidos en esto, ¿no? Por eso habéis venido a esta charla. Menos mal, ¿vale? Bueno, pues fuera del mundo, ¿de acuerdo? No lo sabe nadie, ¿vale? Es decir, si no estaría esto más lleno de gente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Voy a pararlo, ¿vale? Porque ya lo veis. Y lo que yo hice, bueno, pues fue recorrerme un poco el mundo, creo la presentación la tenéis y luego podéis ver los vídeos estos en YouTube, ¿no? Preguntando a la gente, a las personas con discapacidad y a los que estaban cercanos a ellos, cuál era la problemática, ¿no? Y cómo lo veían ellos. Fruto de eso, grabamos algunas cosas, algunos testimonios que yo creo que son súper interesantes, que me gustaría que vierais, si consigo encontrarlos. Voy a verlo desde YouTube, a ver si no me deja. Soy Carmen Casas, afiliada a la ONCE, con lo cual quiere decir que veo menos de un 10% de lo que ve la gente normal, más o menos. ¿Y cuando vas al cine te sientas en cualquier sitio? No, yo tengo mucha suerte con eso, no me tengo que dar codazos ni al entrar. De hecho, el viernes, cuando se estrenó la película Ágora, que han hecho mucha publicidad de ella, estuve mucho tiempo en la cola, pero tuve las primeras filas libres para sentarme y elegir el asiento que yo quería. La película, más o menos, era bastante hablada, lo que pasa que salían muchos subtítulos o frases o de un lugar, todo eso, que no llego a verlo, ¿no? Entonces, en la ONCE sí que existe un sistema que es Audex, que es de audiodescripción, que te describe todas las franjas o espacios en un film que no hay diálogo, pues hay una voz en off, un narrador, que te describe lo que pasa, cómo han descrito, le dan importancia a un detalle, a un objeto para que yo siga, y sobre todo es intentar compensar toda la información que la gente puede tener de una forma visual, pues oral. Y no sé cuánto tiempo puede durar de que se estrene una película a que nosotros la podamos disponer de ella en sistema Audex. Yo estoy deseando que salga para poder que me lean el narrador lo que realmente pone en la película. Pero me encanta mucho el cine de autor y el cine europeo y sobre todo el cine español. Quiero que veáis este también. Este es Juan Carlos. Es una persona que se quedó ciega después de nacer, pues le quemaron la retina en la incubadora. Thank you.
tomar una copita. ¿Tú irías al cine? Seguro, seguro que yo si estuviese en las actividades escritas iría mucho más al cine. Súbeme audio, porfa. Es que no, eso que digo, que más, que información que haces en un Instagram, luego en descripción, pues tendrías una recepción casi para hacer al cine. ¿Te estaría dispuesto a pagar 7 euros por entrar al cine? Pues sí, evidentemente pues, estaría dispuesto a pagar 7 euros y uno adicional si fuera necesario para que yo tuviese la película de escrita. Me parece que tampoco sería algo excesivo, pero bueno, si yo sería el mismo precio que las demás, sería eso lo que se abre en este caso, ¿no? Vale. Realmente al final lo que nosotros siempre hemos querido ha sido que hubiera proyecciones para todos, ¿vale? Y por eso hemos estado luchando durante bastante tiempo, ¿vale? Donde tanto las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad puedan ir al cine. Hay personas que viven toda la semana pensando juntos en el domingo para ver jugar a su equipo de fútbol favorito. Otros esperan impacientes a que llegue el sábado para ir de compras o el jueves para salir de cañas con los amigos. Nosotros empezamos la semana pensando en el viernes porque es el día en el que se renuevan los títulos de las carteleras. Aquí va un pequeño resumen. Esta semana hablamos de dos estrenos, My Blueberry Nights y Ultimátum a la Tierra. Celebramos el Día de las Personas Discapacitadas en la Academia de Cine y además nuestras secciones habituales. Comienza Ver Cine. Se acaba de celebrar el Día Internacional de las Personas Discapacitadas y la Academia de Cine se ha querido unir a una de sus reivindicaciones, conseguir que todo el mundo pueda disfrutar del séptimo arte. En una fecha tan significativa hemos querido hablar con los protagonistas y asistir a una proyección accesible para todos. Así es como ve una película una persona con deficiencia auditiva. Y así lo hace alguien con discapacidad visual. ¡No es posible! Vicen mira la botella con los deseos. La coge y la rompe contra la cama. Estamos en la Academia de Cine, donde con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se proyecta Mileuristas, un largometraje de Ángel García Crespo, que pertenece al reducido grupo de las denominadas películas accesibles. Vale. No es complicado, porque si yo que no tengo pasta puedo hacer una peli accesible, ¿vale? Cualquiera que tenga dinero puede hacerlo. Ten en cuenta que el coste de la accesibilidad de una película puede estar, pues no lo sé, entre 3.000 y 6.000 euros, lo que es hacer la audiodescripción y el subtitulado. Y si estamos hablando que el presupuesto de una peli puede estar perfectamente por encima del 1.5 millones de euros, ¿de acuerdo? Y 1.5 millones realmente es una peli de bajo presupuesto en España, estaríamos hablando del 0,05% del presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué no se hace esto? ¿Vale? Voy a hablar del cine, fundamentalmente, luego si eso hablamos de otros temas. Bueno, el subtitulado porque las personas que oímos, pues resulta que si vamos al cine, nos están hablando en español y aparecen los subtítulos en español, no nos gusta, o porque somos así, ¿de acuerdo? Y entonces nos quejamos. Y el problema que existe ahí es que la sala de cine tiene que tener un sistema para emitir el subtitulado, digamos, en oculto y llevarlo a un dispositivo y la audiodescripción. ¿De acuerdo? Eso cuesta 6.000 euros y la sala de cine dice que, bueno, que eso es demasiado caro y que cómo va a amortizarlo. Entonces los productores de cine dicen, ¿para qué voy a hacer la peli accesible si después no hay salas de cine donde se vayan a pasar? Entonces estamos ahí en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y entro ahora en la parte de tecnología y de ingeniería, ¿no? Entonces, para resolver esos problemas que existían, tanto en cine como en teatro, lo que nosotros dijimos es, venga, vamos a hacer herramientas de bajo coste, ¿de acuerdo?, para ponerlas en teatros y en cines para hacer la accesibilidad a esos eventos, ¿vale? Entonces, tenemos dos herramientas, una es UC3M Titling, que es para subtitulado, y otra de WASCine, que es para audiodescripción fundamentalmente, aunque también va para subtitulado. Esta imagen que veis aquí es en la última gala del Festival de Cine de San Sebastián, donde aquí se ven los subtítulos
que están hechos con UC3M Titlin, que están en inglés, en español y en euskera, ¿vale? Que son los tres idiomas del festival, los tres idiomas oficiales. Nosotros hemos venido haciendo los subtítulos durante bastantes años utilizando esta herramienta en un idioma, en español, ¿de acuerdo? Donde teníamos también, como hay discursos en inglés, pues vía traducción simultánea, ¿de acuerdo? Pero este año, por algún motivo, dijeron hay que hacerlo en tres idiomas, ¿vale? Bueno, pues la herramienta nuestra permite hacerlo en todos los idiomas que quieras. Dijimos, pues venga, vamos a por ello, ¿vale? Entonces voy a contar un poquito la experiencia que nosotros hemos tenido con esto, ¿vale? Y vamos a ver lo que yo llamo el caso de éxito Festival San Sebastián 2012. Festival de San Sebastián, ya sabéis que es el principal festival internacional de España. Y, bueno, pues este es el profesor Israel González, que se fue a Estados Unidos porque nos dieron una medalla en el Computer World Awards, en la categoría Human Services, por nuestra herramienta de subtitulado. Esta es la gala de 2009, aquí se ven los subtítulos. Aunque esto parezca que se ve pequeñito, es una pantalla como de 4 metros, ¿de acuerdo? Es decir, que se ve perfectamente cuando estás allí. Este era el puesto que nosotros teníamos de subtitulado, que nos pasaban el audio de lo que estaba diciendo la gente en la sala, nosotros lo enviábamos vía Skype a la gente que en Estenotipia picaba ese audio, lo pasaba a texto, luego nos lo enviaba, y lo integrábamos con el guión, ¿vale? Porque la herramienta nuestra lo que hace es coge el guión, ¿de acuerdo? Y lo formatea de una forma muy rápida, ¿vale? Para tenerlo listo e ir pasando ese guión, ¿vale? La ventaja que nosotros tenemos que tener en cuenta que en estos festivales o en estos eventos el guión no se suele tener listo hasta 2 horas antes, o incluso hay guiones condicionales. Hace 2 años, creo recordar, en San Sebastián iba a ir Tarantino, bueno, de hecho fue al festival porque estrenaba una peli suya, pero no sabían si iba a ir a la gala o no, ¿de acuerdo? Entonces había en el guión estaba con Tarantino y sin Tarantino, ¿de acuerdo? Entonces había que integrar todo eso en ese momento, ¿vale? El año siguiente, 2010, esta es la pantalla de subtítulos que teníamos allí. Este soy yo. El del pelo largo, ¿no? El de la calva, ¿de acuerdo? En pose de subtitulado, ¿de acuerdo? Que digo yo. Esa es Irache, una compañera que está pasando los subtítulos. Esta es 2011, con la pantalla de subtítulos aquí, ¿de acuerdo? Y esta es 2013, ¿vale? Con los tres subtítulos. Como os digo, bueno, pues surgía de que había una necesidad de tener... yo creo que para reducir, pues, posiblemente traducción simultánea, ¿de acuerdo? Es decir, no tener que dar un cacharrito, porque claro, allí hagan parte del guión es en euskera, parte del guión es en español, y luego llega, pues fue Travolta, ¿de acuerdo? Y va allí, y entonces Travolta habla en inglés. Veis que, bueno, esto es como el auditorio aquí, es súper grande y tal, y hay dos anécdotas que son súper divertidas. Allí, nosotros estamos en el backstage, es decir, detrás de esto, ¿de acuerdo? Entonces ves a toda la gente, a todos los famosos, a Travolta, a ¿cómo se llama este? Al chico blanco de los chicos de negro, esto, sobre el hombre blanco, a Tommy Lee Jones, ¿de acuerdo? Estás allí, estás con ellos, ¿vale? Te haces fotos. Bueno, yo es que soy de pocos de estos, recuerdo una en un año que iba Banderas, ¿no? Entonces, está por ahí, ¿no? Y entras allí, está Banderas en una rueda de prensa y llego con las compañeras con Irache y tal. Ángel, ¿dónde estaba? No, estaba viendo Banderas. Estaba viendo Banderas y no me has avisado, ¡baja! ¿Vale? Cosas de estas pasan, divertidas. Y entonces, en este año era divertido porque, claro, ahí, imaginaos, están saliendo los subtítulos, ¿de acuerdo? Que van pasando. Y el último que él recibió, porque hubo varios premios especiales, fue... no me sale el nombre, Dustin Hoffman, ¿vale? Le conocéis, ¿no? Entonces sale Dustin Hoffman allí, como majo y tal, y entonces empieza a hablar en inglés, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos
luego veis el chiringuito que teníamos montado, y empieza a hablar en inglés, y dice en inglés, bueno, pues no sé si ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿vale? Porque como yo estoy hablando en inglés, claro, todo el mundo estaba entendiendo en inglés, en español, en euskera, ¿vale? Y luego dieron premios, y entonces, a más pequeña es la película, más gente sale a recibir los premios, ¿vale? Entonces dieron un premio de estos, yo qué sé, a cualquier cosa, entonces salen dos a recibir el premio. Entonces cada uno pues va allí, le da el premio y dice un discurso, ¿no? Y salen dos chicos a recoger el premio. El primero da su discurso en inglés, se quita, y el segundo se pone a dar el discurso también en inglés. Y entonces yo veo que el primero hace así. Claro, porque es que todo el mundo en la sala tenía que estar así, ¿vale? Mirando los subtítulos, y el tío diría, ¿qué están mirando? ¿De acuerdo? Es decir, eso es bueno porque significa que las herramientas de accesibilidad no solo sirven para las personas con discapacidad, sino que sirven para todos, ¿vale? UC3M Teaching es una herramienta que ya os he dicho que hemos creado nosotros, que permite no solo ver los subtítulos, bueno, permite incluir también audiodescripción, ¿vale? Se han hecho un mogollón de obras de teatro utilizándola. Permite ver los subtítulos en smartphone, ¿de acuerdo? En cualquiera. Incluso permite ver los subtítulos en una cosa tan chula que son estas gafas, ¿de acuerdo? Las gafas te las pones, son transparentes. Uy. ¿Vale? Yo estoy viendo a todos vosotros y además aparecen aquí los subtítulos, ¿vale? Entonces se puede ver también, ¿vale? De tal forma que sería, bueno, pues la persona sorda, digamos, es totalmente independiente, puede elegir distintos idiomas, ¿vale? Podría elegir cualquier tipo de los idiomas que estuviéramos proyectando en ese momento, ¿vale? Este es el show que teníamos montado allí. Teníamos, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordenadores. Esta es una tele de soporte para ver qué era lo que estaba sucediendo en cada momento. Vale, este es el mío, que estaría leyendo el correo. Esto es lo que veis, es un ensayo con los tres subtítulos, ¿vale? Otra vista, y os voy a poner un vídeo cómo fue el tema. Vale, me parece que es este. Buenas noches a todos. Good evening. Welcome to the opening ceremony of the 60th San Sebastián Film Festival. Ongi etorri aurten 60 urte bete dituen Donostia Zinemaldira. Bueno, todo empezó hace 60 años cuando un grupo de comerciantes de San Sebastián pensó que sería muy beneficioso para la ciudad alargar la temporada de verano. Ese es un smartphone donde estamos recibiendo los subtítulos. Un festival de cine, pensaron. El Ministerio de Información y Turismo aplaudió la idea, pero sugirió la Semana del Cine Católico. Y en septiembre de 1953 se inaugura que la primera edición del smartphone, de cada personaje lleva un color. Hirurogei urte hauetan, zinemaldiak goraldiak eta beraldiak izan ditu, sus grandes, sus pequeños éxitos. Pero al final, y después de todo, hoy se ha convertido en lo que es. Y ustedes están aquí para vivirlo, así que pónganse cómodos y sean todos bienvenidos lo mismo al 60 estar aniversario del Festival de Cine de San Sebastián. Bai, edizio emblematikoa izango dau, berritasunez, sariz, oroimenez, eta etorkizunera begiratzen duen historioz betea. De entre todos los premios siempre destaca el premio Donostia, el reconocimiento del festival a la carrera de un gran cineasta. Además, este año se va a entregar el premio Donostia Especial 60 Aniversario al cineasta Oliver Stone y al actor y director Dustin Hoffman. Egiazko urrea gainera, 20 kilate eta 16 centimetrotakoa. Arekin iritsi zen gure sail ofizial entzutetsua. Ikus dezagun nahi baduzue, zer ekarriko dugun aurten. Pero 15 años después de su nacimiento, ¿veis allí arriba el festival los subtítulos, ya ha calado están en la vida pasando de los tierras, que sin pensarlo dos veces se lanza están a la completamente calle sincronizados, los y lo tres. Apoya incondicionalmente. Y así inglés, pues, español está el día y euskera. Sí, y en el año 67 se vuelve a desatar la polémica cuando una mujer preside por primera vez el jurado del festival. Se llamaba Conchita Montes. Y en el año 69 un director muy joven, norteamericano,
sorprende al mundo al ganar la Concha de Oro. ¿Quién es? Su nombre, Francis Ford Coppola. ¿Quieren que sigamos aquí? Solo si quieren, tenéis que hacer una cosa. Por favor, sigan amando el cine. Gabón. Gabón, muy buenas noches. Gracias. Esto es muy divertido y además se come muy bien allí. Eso no se va a hacer, ¿vale? Esta es la parte tecnológica de cómo está montado el show, ¿de acuerdo? Lo voy a contar desde aquí. Tenemos este ordenador principal, que es el que tiene Titlin, ¿de acuerdo? Tenemos un estenotipista de español que le llega el audio de toda la gala, ¿de acuerdo? Entonces él pica el texto. Este estenotipista estaba en Argentina, ¿sí? Y nos envía el directo, ¿no? Lo que es improvisado, los discursos. Tenemos el audio en inglés, que se lo enviamos a un estenotipista que estaba en Estados Unidos, que se lo pica y que nos lo devuelve. Y como no hay estenotipia en euskera, pues hicimos un programa para que una mecanógrafa a toda leche se lo fuera picando, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto va a un rack de entrada con las salidas de los subtítulos del guión en los tres idiomas, ¿vale? Y luego hay un conmutador que cambia, ¿de acuerdo? De este ordenador a estos otros tres. Entonces la parte de guión ya está metida, ¿de acuerdo? Los presentadores van diciendo lo mismo que está en el guión, y cuando hay alguien que sale a dar un discurso, ¿de acuerdo? Cambiamos a estenotipia, ¿vale? Esto era la versión que nosotros teníamos. Ahora ya tenemos una versión donde quitamos todo esto y todo lo integramos en un ordenador que recoge la estenotipia directamente, ¿vale? Pasamos el audio. El audio se suele enviar por Skype, ¿de acuerdo? Aquí suele haber un ordenador que es el que envía el audio, otro el que recibe la estenotipia, más que nada por tener un backup, ¿no? Por si pasa cualquier cosa. Y aquí más o menos lo mismo, por eso veíais antes tantos ordenadores. Y el resultado es, bueno, pues este ordenador hace el servidor para los smartphones, ¿de acuerdo? O para internet, y las distintas pantallas que se están viendo, ¿vale? Es un poquito cómo se montó desde el punto de vista técnico el invento. Entonces, lo que nosotros tenemos es un sistema de subtitulado multidioma. Podemos poner todos los idiomas que nosotros queramos. Está basado en guión, ¿vale? No es en directo, sino que tenemos un guión previo que se introduce. La facilidad es que hay un muy rápido meter el guión, se coge desde Word, se importa y se puede hacer pues en media hora, ¿vale? Un guión de estos que te lo dan de un momento para otro y se pueden hacer cambios y todas estas cosas. Tiene conexión con estenotipia, sistemas externos de reconocimiento de voz o cualquier cosa, ¿vale? Y se puede cambiar entre uno y otro fácilmente. Tiene múltiples posibilidades de envío de los subtítulos. Vosotros habéis visto ahí, por ejemplo, que iban saliendo los subtítulos palabra a palabra, se pueden enviar línea a línea, varias líneas, ¿vale? Como queramos. Tenemos posibilidad de distintos formatos por línea, donde podemos poner negrita o podemos hacer cursivas o cosas de estas. Hay una pequeña herramienta que permite la sincronización de esos guiones en varios idiomas, porque claro, cuando tenemos varios idiomas, los idiomas no son todos del mismo tamaño, un párrafo, sino que hay párrafos más largos, párrafos más cortos, entonces digamos que hay que sincronizar eso, y eso es súper sencillito. Y como os comentaba, pues tiene múltiples opciones de salida, lo que puede ser pantallas, proyector, por wifi, 3G, Android, iOS o cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces digamos que tenemos una solución que ahora mismo pues se va a empezar a utilizar en un teatro en Nueva York con nuestro sistema, ¿de acuerdo? Y posiblemente también en Argentina, ¿vale? Y bueno, pues es un orgullo que haya habido gente conmigo que haya trabajado en esto y que seguimos trabajando ahora mismo, y ahora estamos terminando la conexión con televisión para directamente este subtítulo mandárselo a televisión, porque ahora mismo nosotros trabajábamos aquí y televisión hacía el suyo, ¿de acuerdo? Entonces no tenía sentido duplicar los dos, ¿vale? Vamos a hacer la conexión, que la estamos terminando ahora, ¿vale? No solo hemos hecho San Sebastián, ¿vale? Estos son los Goya de otros años, esto es una obra para niños,
Esta es otra obra donde integramos los subtítulos, bueno, se ve muy bien, ¿no? Pero están aquí, el subtitulado dentro de lo que es la misma escenografía. Esta es otra que hicimos aquí, aquí se ve la pantalla del Diddley, ¿de acuerdo? Y ahora lo que estamos haciendo es integrar lo que es la escenotipia en un único ordenador, ¿vale? Para no tener que llevar tantos ordenadores, que era un rollo, ¿de acuerdo? Realmente lo que hacemos es, tenemos aquí un servidor que puede recoger todas las escenotipias y nos lo manda al sistema nuestro. Y ya a partir de ahí, pues ya podemos cambiar entre lo que es guión y lo que es escenotipia, ¿de acuerdo? Y se puede hacer súper fácilmente, ¿vale? Eso sería la parte de subtitulado para teatros, ¿vale? O para eventos que estén basados en un guión, ¿no? Además había otro problema, que era el tema de las personas ciegas en el caso del cine, ¿vale? El problema que había es que la maleta de audiodescripción, que realmente es una maleta de traducción simultánea, pues para 16 petacas que se los lleve la persona ciega, ¿de acuerdo? Que la coja en la taquilla y se la ponga, pues eso cuesta 6.000 euros, ¿vale? Es un precio pues bastante caro. Realmente es un emisor de radiofrecuencia con un receptor que tiene la persona ciega. Llega al cine, pide la petaca, se la lleva, se la pone y ya está, ¿no? Entonces nosotros estuvimos dándole vueltas acerca de qué posibilidades de bajo coste, ¿de acuerdo?, teníamos para hacerlo, y creamos Guascine, ¿vale? Guascine se compone de dos partes, una parte hardware y software. El hardware es un router wifi y un ordenador de bajo coste, en total eso puede costar unos 300 euros, ¿de acuerdo?, y un software que lo que permite es la emisión vía wifi de la audiodescripción o de distintos canales de audio. Con eso conseguimos rebajar mucho el coste o el precio para la sala, porque, bueno, pues estamos pensando 500 o 600 euros no es dinero, ¿de acuerdo?, para un cine. Es decir, no es 6.000 ya, hostia, vale, 500, bien. Y la persona ciega lo que iría es, va al cine, se lleva su smartphone, se conecta a la wifi de la sala, ¿vale?, se ponen los cascos y oye la audiodescripción con su smartphone, ¿vale? Ventaja, ya no tengo que estar entregando, recogiendo, que se pierde, tengo que cargarlo, tengo que descargar, se me ha descargado, no me funciona, no, ahora tú te haces responsable, tú llevas tu smartphone, ¿de acuerdo?, lo pinchas a la red, y tenemos varias ventajas, y es que como antes estábamos trabajando con radiofrecuencias, si nosotros tuviéramos aquí otra sala de cine al lado, estaríamos interfiriendo entre las dos, ¿vale? Ahora, como estamos en wifi, yo tengo una wifi para esta sala y tengo otra wifi para la otra sala, ¿de acuerdo? Luego no interfiero absolutamente para nada. Ventaja añadida que tengo, que puedo emitir varios canales de audio simultáneamente a la vez, es decir, puedo emitir la audiodescripción. Hay otra cosa que se llama audio mejorado, que es para las personas sordas, que lo que hace es quita el sonido de la música y de los efectos y tal, y deja únicamente la voz, ¿vale? Y entonces emite la voz, y entonces la persona sorda podría ponerse aquí los auriculares y oiría el audio mejorado, ¿vale? O podemos poner también la versión original, los comentarios del director, ¿de acuerdo? Ya podemos hacer lo que queramos porque tenemos un sistema wifi que nos lo permite, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos en la versión de Android y en iOS. Y posiblemente, si todo funciona bien, todos los multicines de Panamá tendrán una sala con este sistema, ¿vale? Es un coste relativamente bajo, ¿vale? Y se puede implantar fácilmente, ¿de acuerdo? Esto lo que significa para mí es que, bueno, pues realmente cuando nosotros queremos hacer algo, ¿vale?, al final se puede hacer. Es decir, muchos problemas de estos que nosotros estamos resolviendo eran problemas que técnicamente estaban resueltos con una solución más cara, ¿de acuerdo? Más cara. Y lo que nosotros hemos hecho es, para acercarlos, vamos a hacer una solución más barata. El año que viene, si vamos a San Sebastián, y como digo yo, por tres idiomas ya me parecen poco, ¿no? Venga, más, darme más idiomas, venga, en francés también, ¿de acuerdo?
¿vale? Ya pa' chulo, ¿de acuerdo? El precio sea menor, ¿por qué? Porque en vez de llevar 6 ordenadores, ¿de acuerdo? Llevaré 2, ¿vale? Es decir, mi precio bajará, ¿vale? Es decir, nosotros estamos utilizando herramientas informáticas y reducimos todo el coste. Hay que decir que este año San Sebastián fue el primer año que el director del festival bajó a vernos, ¿no? Pues estaba yo no sé cómo confían en nosotros, ¿vale? En los locos estos que vean allí, que dicen que sí, que lo van a hacer en 3 idiomas a la vez, y va, funcionó fenomenalmente, ¿no? Es decir, yo, esa es la primera vez, yo pensaba que eso iba a ser como que iba a ser demasiado, ¿no? Es decir, 3 idiomas y tal, pero la gente salió encantada porque el que lo quería leer en inglés, hay gente que va a inglés, que es inglesa porque va allí, hay periodistas y entonces prefieren leerlo en inglés, y hay otros que prefieren leerlo en euskera y otros que prefieren leerlo en español, ¿vale? Puedes elegir de las 3 pantallas, puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Nosotros hace un par de años en San Sebastián vimos al que por entonces era el presidente de la Academia del Cine, que era Álex de la Iglesia, ¿vale? Y uno de los problemas con los que te encuentras habitualmente es que, bueno, pues la gente no sabe de qué va el tema, ¿no? Entonces le hicimos, como digo, una pillada. Le hizo Irache, que es la voz que oiréis después. ¿Te gustaría, no? Si fueras ciego o sordo, ¿te gustaría disfrutar? Serlo, me gustaría que me ayudasen, así que imagínate siendo. Vale, pues muchísimas gracias. Alex, vas a hacer lo posible para que esto ocurra. Sí, vas a hacer un esfuerzo para que en tu próxima película, cuando salga el DVD, salga con subtitulado y audiodescripción. Voy a hacer lo posible, incluso en el estreno, me gustaría. ¿Te gustaría, verdad? Pues es un pacto que tenemos. Nos llamas y lo arreglamos. Queda firmado. Vale, queda firmado. Gracias. Bueno, realmente no se ve ahí, pero el estreno de Balada Triste de Trompeta, que era la peli que sacó al año siguiente, fue un estreno accesible, ¿vale? Es decir, que yo creo que todo lo que nosotros nos proponemos, pues al final siempre lo podemos conseguir, ¿vale? Yo creo que eso es súper interesante, ¿no? El que vosotros hagáis. Voy a terminar con el último vídeo de este, que es una peli. Bueno, está accesible, estamos en el cine. Eso está hecho con Titlin, los subtítulos, ¿vale? Y esta es una mujer probando las gafas, comiendo palomitas y viendo los subtítulos, ¿vale? A pesar de que se veían en la pantalla, ella tenía la misión de ponerse las gafas y de estar viéndolos ahí, ¿no? Eso para mí es bueno, pues el utilizar la tecnología, que es un mundo que a mí pues me gusta, ¿de acuerdo? Y juntarlo con el otro mundo que también me gusta, que es el tema del cine, el teatro, la cultura, ¿vale? Bueno, pues me hace pues ser más feliz, ¿no? Estoy juntando dos cosas que son súper divertidas y que disfrutas con los problemas que te puede dar la tecnología y los disgustos que te da la cultura en algunos casos. Y esto era un poquito lo que yo quería contaros, sobre todo resumo muy rápidamente, hay personas que tienen problemas para acceder al audiovisual, no es un problema técnico, ¿vale? Es un problema más de información y de saber qué es lo que se puede hacer, y si es un problema técnico, pues estamos nosotros para resolverlo, ¿de acuerdo? Es decir, que así de sencillo tiene que ser las cosas. Ya habéis visto que estas son cosas que yo he querido traer, cosas nuestras, ¿de acuerdo? Cosas que se hacen aquí, que se hacen en esta universidad, que se están vendiendo fuera, que salen fuera, que la usa la gente, ¿de acuerdo? Y que creo que entre todos, bueno, pues tiene que ser un orgullo, ¿no? Para nosotros estar en esta universidad y que se hagan cosas tan, tan buenas. Y ahora quedo a vuestra disposición para que me hagáis alguna pregunta o me deis algún regalo. Vale. Bueno. No, la primera, digo, para dejar sitio a los demás. ¿Habéis hecho algún tipo de adaptación especial o no es necesaria para la gente que es sordociega? No hemos trabajado con el tema de sordociegos. Realmente el tema de sordociegos tendríamos que coger el subtitulado más la audiodescripción, ¿de acuerdo? Y pasarlo a braille. Es decir, esa es, no hay otra. Ahora mismo yo no sé de otra opción que se pueda hacer. Ventaja que hay es que el subtitulado, ¿de acuerdo?, está en digital, ¿vale? Con lo cual se puede hacer,
¿de acuerdo? Y la audiodescripción podríamos tener el guión en digital también, ¿vale? Con lo cual se podría hacer, ¿vale? No tenemos tiempo para hacer todas estas cosas, pero la ventaja que ahora nosotros tenemos es que en el caso de Titlin, ¿vale? del que hemos visto, el subtítulo está ahí. Me da igual mandarlo a un sitio, ¿vale? Que mandarlo a un lector de Braille, ¿vale? Es decir, lo podría hacer sin ningún problema. Personas, ¿no? ¿Qué equipo es necesario para evitar una falta de sincronización en los subtítulos? Falta de sincronización, sé más específica, ¿en cine, en teatro, en televisión? Bueno, yo la verdad, mis casos de experiencia de que haya falta de sincronización en el subtitulado es en películas, y bueno, en películas que se emiten en televisión principalmente. Vale, os explico un poco cómo funciona, porque hay varias cosas. Por un lado, el subtitulado que se hace en televisión para películas es un subtitulado enlatado. Es decir, hay un humano antes que se lo pica, ¿de acuerdo? Entonces, si el subtitulado está bien hecho, ¿de acuerdo? No tendría que haber ningún tipo de sincronización, porque la peli empieza en su momento y sigue el mismo ritmo siempre, es todo digital. ¿Vale? Voy a dar un pequeño salto. En cine analógico, es el cine de 35 milímetros, este de la bobina grandes, sí hay desincronía. ¿Por qué? Porque no todos los motores giran a la misma velocidad, e incluso el proyeccionista muchas veces, para salir antes e irse con la novia, lo acelera. Totalmente cierto, contado por proyeccionistas. Entonces, le mete una cañita de un 10%, ¿de acuerdo? Tú no te das cuenta, ¿vale? Y entonces ahí sí hay una desincronía, ¿vale? Incluso que quitar la bobina, cambiar la bobina, hace que eso de los 24 fotogramas por segundo, esa es la teoría, pero es mentira, ¿de acuerdo? Ahora, en cine digital es igual que un DVD, es igual que una peli, ¿vale? Es decir, si en un DVD los subtítulos están mal sincronizados es porque están mal hechos, punto, ¿vale? No hay más tutía. ¿Qué es lo que sucede? Que en programas de televisión yo suelo ver bastantes subtítulos, ¿vale? Fundamentalmente porque como es parte de mi negocio, como digo yo, ¿vale? Y entonces te encuentras que el programa de subtitulado, en el programa de televisión, es la falta de comida lo que me hace hablar así, de repente el subtítulo, como digo yo, desaparece. Y entonces es lo que digo yo, el subtitulador se ha ido a hacer pis, ¿vale? Que es, desaparece, vuelve, y entonces en vez de volver en el mismo sitio, vuelve 5 minutos después. ¿De acuerdo? Pero ojo, es un programa enlatado, ¿de acuerdo? Enlatado, no es directo, es enlatado. Eso es que está mal hecho, punto. Es igual que si tienes una falta de ortografía, está mal hecho, punto. ¿De acuerdo? Ahora, si el programa es en directo, la cosa cambia, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí hay dos tecnologías fundamentalmente que se utilizan. Si veis un programa directo, como yo qué sé, cualquiera de estos de por la tarde, y algunos de estos que están subtitulados, el humano empieza a hablar y al cabo como de 10 o 12 segundos empiezan a aparecer los subtítulos. ¿Por qué es esto? Porque habitualmente lo que se utiliza es rehablado. El rehablado es que hay una persona que tiene ya entrenado un sistema de reconocimiento de voz y entonces lo habla él. Es decir, él lo escucha y vuelve a decir lo mismo. No dice exactamente lo mismo, incluso lo resume, ¿vale? Y como el sistema de reconocimiento de voz no va reconociendo por palabras, sino que reconoce por frases, hasta que no termina una frase, no la envía. ¿De acuerdo? Entonces, es ese delay que realmente es muy grave porque hace que no te enteres de nada. En el último debate del Estado de la Nación, lo que sucedía es que cuando terminaba de hablar un candidato, seguía y empezaba a hablar el siguiente, aparecían todavía los subtítulos del anterior, ¿no? Y dice, ah. Entonces, nosotros estamos trabajando ahora mismo en Ditlin. Yo esta mañana hemos estado haciendo una prueba con estenotipia. ¿Vale? La estenotipia es muchísimo más rápida. Claro, es muchísimo más cara. ¿Vale? Es decir, no es lo mismo tener una persona que rehabla, que tú le enseñas en una semana a rehablar, ¿vale? Es decir, lo que tienes que hacer es acostumbrarte a oír y hablar a la vez, ¿vale? En una semana, más o menos, se puede enseñar a una persona a hacerlo, ¿vale? En cambio, estenotipia
te tiras mucho tiempo hasta ser un buen estenotipista, es mucho más caro, ¿vale? En cambio, la estenotipia es prácticamente directa, es decir, son 2 o 3 segundos, ¿vale? 2 o 3 segundos está bien y lo admite cualquiera, eso sin ningún problema. Entonces, ahí hay una desincronía, ¿de acuerdo?, de 2 o 3 segundos. Eso estamos en un programa en directo. Si es enlatado, no tiene por qué, ¿vale? Eso es que está mal hecho el subtítulo. Muchas gracias. Del subtitulado y la audiodescripción en cines, en salas, por el coste que tiene, y que precisamente ese es el problema por el que también las productoras no producen contenidos con ese subtitulado y audiodescripción. Luego has presentado tecnologías que pueden atacar de alguna manera el problema del coste, ¿no?, porque son bastante más económicas, y yo lo que te quería preguntar ahora es, bueno, ya hemos visto que en algunos casos los habéis aplicado con éxito. ¿Cómo ves, por ejemplo, en el corto plazo, de aquí a 5 años, las salas de cine convencionales, como pueden ser las que asistimos la gente que estamos aquí habitualmente, si crees que va a haber un paso importante en el tema del subtitulado y la audiodescripción, o si por el contrario va a seguir todo más o menos como hasta ahora? Yo estoy convencido de que va a haber un salto importante. Incluso yo soy una persona bastante liberal y no creo que se deban de dar, o que no hay por qué dar subvenciones. Realmente en España se subvenciona un 60% del coste de la accesibilidad de una peli, ¿vale? Y de los pocos que lo hacen, hay muchos que no lo piden porque dicen, me cuesta más el papeleo que los 1.000 euros que me van a dar, ¿de acuerdo? Si me ha costado 2.000, me van a dar 1.200, deja, quita, ni lo presento, ¿vale? Que si factura, que si no sé qué, ¿vale? Entonces, por 500 pavos, ¿de acuerdo? Yo estoy convencido que tiene que haberlo. Yo tengo una ilusión en este año, y es que en este año haya 40 salas accesibles. Con 40 salas accesibles yo consigo que las productoras hagan pelis accesibles y que después se metan en Yelmo o se metan en Cinesa, ¿de acuerdo? Entonces ya, ¿vale? Ahí el... Digamos que el modelo que nosotros intentamos con esto es hacer no únicamente audiodescripción o subtitulado, sino también dar algo más al cine. El cine realmente necesita que la gente vaya, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a ver una peli y la peli me ha gustado, ¿vale? Y me tengo que esperar 6 meses hasta que salga el DVD y oír los comentarios del director. Oye, a lo mejor yo estaría dispuesto a pagar otros 9 pavos, ¿vale?, por oír los comentarios del director, ¿de acuerdo? Es decir, no lo sé, igual es una tontuna mía, ¿de acuerdo?, que yo soy un friki en estas cosas, pero ¿por qué no?, ¿vale? Es decir, que ahí entramos con múltiples cosas. Estamos en un momento de interactividad total, ¿no? Es decir, ten en cuenta que ahora ya lo que tendríamos es una red wifi aquí donde podremos interactuar incluso con la peli, ¿vale? Es decir, yo creo que se abre un nuevo camino y que pensando en una solución de accesibilidad, porque nosotros en principio pensábamos únicamente en audiodescripción, pues yo puedo ir a ver una peli. ¿Cuál es la que está ahora? Tiene que haber alguna peli de moda ahora, ¿no? Django, ¿vale? Y dices, voy a ver Django y voy a verlo en versión original, ¿vale? Y entonces voy a cualquier sesión, porque sé que en cualquier sesión es versión original. Hostia, cómo mola, ¿vale? Es decir, ya no tengo que ir al cine, no sé qué. Voy allí, me pongo llevo mi smartphone, que seguro que prácticamente todos tenemos un smartphone, ¿de acuerdo? Lo pincho, elijo la opción de versión original y estoy viendo Django en inglés, ¿de acuerdo? Y coño, y además, ahora a ver qué decía, esa es de Tarantino, ¿no? A ver qué dice el Tarantino, ¿no? ¡Pum! Y lo pongo, ¿de acuerdo? Es decir, eso estamos dando valor añadido. ¿No era nuestra meta inicial? No, pero si cuela, ¿de acuerdo? Coño, pues mejor, ¿vale? Es decir, y tener en cuenta que nosotros las aplicaciones las regalamos, ¿vale? Es decir, la aplicación de Android y de iOS se regala, ¿de acuerdo? Es decir, chimpún. Porque realmente no estamos aquí para ganar pasta, ¿de acuerdo? Es decir, estamos aquí para hacer estas cosas
posibles, y para mí que un teatro de Nueva York esté utilizando lo nuestro, coño, pues me llena de orgullo, ¿vale? Es decir, coño, mira que habrá cosas en el mundo. Pues no, no hay cosas, ¿de acuerdo? La mejor cosa la tenemos aquí, que ha salido de Leganés, ¿vale? En el cine lo que pasa es que quizás sea un poco intrusivo, ¿no? Porque tienes en un lado la pantalla y en otro el smartphone. ¿Sabes si habría posibilidad de alguna manera de unas gafas como esas que lleguen a tener, o sea, que lleguen a ser lo suficientemente económicas como para que realmente los cines las repartan más o menos como las gafas 3D que dan ahora? Sí, bueno, esta, por un par de euros más, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo empieza de determinada forma, ¿no? Y entonces las gafas son pesadas, es decir, estás una hora y media que se te cae en la cabeza, ¿de acuerdo? Dentro de una semana tengo una reunión con el fabricante, que seguro que tiene otro modelo que costará la mitad y pesará la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí a 3 años tendremos un modelo gafas súper liviano, ¿de acuerdo? Y con un precio pues, mucho más económico, que incluso si yo soy sordo y me cuesta 100 euros, me las compro. ¿Vale? O sea, si yo sé que voy a ir al cine muchas veces y me voy a poner estas, que vete a saber quién se las ha puesto en la cabeza, ¿vale? Me llevo yo las mías, ¿de acuerdo? Es decir, yo soy en estas cosas, intento que la persona sea lo más autónoma posible, entonces hay que buscar soluciones sobre todo de bajo coste, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo, ver los subtítulos en un smartphone es un coñazo, ¿vale? Eso no, ¿vale? Pero es un paso, ¿de acuerdo? Es decir, y hay que ir paso a paso, eso nos ha servido para poder hacer lo mismo en las gafas fácilmente, y el siguiente modelo de gafas pues estarán mucho mejor, más baratas, con más batería, más fáciles de usar, ¿vale? Y ya lo tendremos integrado, entonces la persona sorda pues irá a ver cualquiera, es decir, pues voy a ver Django, ¿de acuerdo? En versión original con el guascine y con las gafas veo los subtítulos, ¿de acuerdo? Pum, toma ya. Nada, a vosotros.